Bueno, lo que sigue es una conversación con el general Percival, que lo tengo a mi lado. Vamos a hablar no solamente del tema haitiano. El general me ha confesado detrás de cámara que se dio una negociación en la cual, según me dice él, se cedió la soberanía nacional. Él se ha comprometido a revelar a las cámaras de Impolíticamente Correcto quiénes hicieron esa negociación. Pero también el general nos va a revelar algo que Leonel no nos dijo sobre su accidentada visita a Haití en el 2010, que por poco le cuesta la vida. Era un dato que incluso yo no solo no lo tenía, sino que ni lo imaginaba. Y así otras cositas, incluso hasta Hipólito Mejía, una conexión que yo no conocía con Donald Guerrero, que con toda seguridad a todos aquellos que quieren ver a este hombre frente a Jenny Berenice y Miriam Germán, bueno, eso está un poquito feo. Pero vamos mejor a darles rienda suelta a esta conversación. General, ¿cómo es eso de que ya el tema de la fusión es un tema cerrado, de que se dio una negociación, que se concluyó, quién inició eso y cuál es el estatus actual de ese acuerdo? Mira, muy interesante la pregunta y te doy gracias por la invitación a tu programa. Mira, son incrédulos los que creen en la República Dominicana que la fusión no está hecha. Yo vengo diciendo, lo venía diciendo, que los culpables de esta fusión son los políticos de turno y los empresarios dominicanos, que han optado, soportado, apoyado, inducido la fusión de la isla. Porque para nadie es un secreto que esa visita a hoy en día de esa Laura Richardson tiene cosas por debajo de la mesa que ellos no han dicho. Inclusive, en el 2012, había un plan de invasión de los gringos a la República Dominicana. 2012. Yo tenía esa información, pero no la había dicho. No lo oí. Porque esa información que usted acaba de dar, yo la tenía, pero no la había revelado porque me hacía falta dato. A ver, cuénteme de eso. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional está a neuri dominicanos por encima de cualquier ley. Inclusive le traza pauta a la misma Constitución de la República, por eso es constitucional. Después de esa ley 168-13, toda la clase política del país, incluyendo gente que están fallecida, Atoy de Can, Kiki Antú, Hipólito, Danilo, Leonel, todos esos presidentes que tienen sus amos, los empresarios, se coluyeron a crear dos enmiendas a una ley. Después de eso, los gringos ahí se espantaron, porque había solapadamente coludido el poder político empresarial de dejar pasar lo haitiano, la invasión pacífica, la invasión de útero en este país. Entonces, invasión de útero. De útero. Se refiere a las parturientas. A las parturientas. Hoy en día es un asombro lo que hay. 68% son haitianas y el resto son los dominicanas. Y yo te pregunto a ti, y no sabía la clase política empresarial que eso estaba en este país. Pero nos quieren traer una ausencia programada con el caso de Mantequilla, con el caso de Honguito, para callar a esa generala que vino a trazarle pauta. Yo reto al presidente de la República que diga lo que fue, lo que ellos hablaron. No de la foto y riéndose, no, que diga. Cuando una comandante sur se mueve al país para decirle en varias oportunidades, inclusive, te voy a dar un dato histórico. Aquí había un portaavión, portahelicóptero que venía aquí, que cada vez que había problemas o de crisis en Haití o la República Dominicana lo mandaban. Era el famoso Bosch que vino en el 1965. Esta generala llega con barco. ¿Por qué con barco? ¿Por qué? Operaciones humanitarias, como dicen ellos. No, es para decirte el poder duro y enseñarte. O sea, porque usted dice que... Usted está diciendo que ella vino con el barco como parte de un ritual de poder de... Ok, venimos aquí, mira nuestro... Hay dos tipos de poder. Vamos a ver. El poder blando, que es la justicia americana, que son los procesos, todo eso. Y el poder duro, que es militar, para enseñarte los músculos. Porque los americanos no van a transigir, inclusive lo que está pasando en Haití. Las banderas rusas, la bandera china, la mezquita construida, 52 mezquitas y ahora 5 en la República Dominicana de los árabes, del Corán. Pero ¿cómo llegaron esos árabes a Haití? Están oficiando y pagando la mezquita. Son árabes. El problema de la lucha de poder que tienen las potencias mundiales. Y demás está decirte... Pero ¿cómo permitieron o cómo permite Estados Unidos que libaneses y sirios lleguen a Haití? No, porque es que no son los norteamericanos. Jovenel Moïse, acuérdate. El mismo tiempo que Claudio José iba a Estados Unidos a hablar. Fue a Turquía, trajo paquetes, ese fue el cuento. No, él fue a hablar con Erdogan y también habló con la gente de Putin. Iban a hacer una base aérea, militar. Pero me desmiente. Inclusive ahora mismo me han desmentido cuando yo dije que el cefrón, los guardias, tú le entrabas al cargador el dedo y lo que tenían era 3 tiros. Ahí usted está hablando de la venta de municiones a las bandas haitianas que salieron de República Dominicana. O sea, venta de municiones de República Dominicana a las bandas haitianas. Sí, también tenéis información, ¿eso es cierto? Eso es cierto, pero no una sola. Fueron 5 viajes que dieron esas mujeres. Mujeres vendiendo municiones, no entiendo. No, que la montaron con un menor en la jipeta y un guardia recluta porque identificó eso y se llamó el escándalo. Porque esa mujer tiene un esposo que es gobernador haitiano, pero vive en Comendador, en una parte de República Dominicana. El problema es grave y yo planteé cómo tú vas a pasar, para qué tú vas a pasar 22.160 cápsulas. Inclusive te voy a dar el dato. En la Revolución de Abril, las 20 cuadras que tenía Francis Camaño cogida con los militares constitucionalistas no llegaban a 22.160. ¿Cuáles familias dominicanas, general, se pusieron de acuerdo para la fusión de la isla actual, según usted dice? Yo digo y mantengo que los Vicini, los Risé, los Bonet y uno que es el George Soros dominicano que se llama Pepín Corripio, que dijo en un momento determinado es: no podemos pelear con los haitianos porque son nuestros negociantes. ¿Y por qué usted hace una equivalencia o digamos un símil entre Pepín Corripio y George Soros? Porque él priva en George Soros. George Soros es liberal, pero ha hecho todas las revoluciones. Inclusive lo que está pasando en Ucrania, en la plaza de Maidán, en la oposición junto con, ya tú sabes quién. Ok, usted dijo las familias. A nivel político, ¿quién entonces? O sea, ¿cómo los políticos se ponen de acuerdo con estas familias? Cuando emitieron las 2 leyes que yo te estoy hablando, en el gobierno de Danilo, todos los políticos auparon esas 2 leyes. Estoy hablando de Atué de Can, de Kiki Antú, del grupito de los vinchos que eran ministros de energía de Danilo, se quedaron callados, nadie habló, inclusive Hipólito y Abinader. Todos fueron coludidos a defender esa ley. General, pero tengo entendido en mi línea de tiempo que esa ley que usted plantea, la ley de 160. Naturalización y regularización, sí, de extranjeros, que aunque se dijo extranjeros, realmente todo el mundo sabe que era por los haitianos. Ese fue el bajadero que inteligentemente en su momento le buscó Danilo Medina para impedir la invasión del 2012, invasión norteamericana del 2012. Así mismo por eso. Pero eso no fue el causante fue la entrada de indios, de haitianos aquí en el país, a borbotones. Porque ¿quién era el secretario? En 1996 o 98, ¿quién era el director de migración? Ricardo Taveras. ¿De dónde es? No, eso, él fue secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Sí, pero eso fue en el gobierno de Danilo Medina, que fue 2000, 2012, por ahí. 2012. Yo, mira, no es espacio de tiempo, no lo vamos a poner. Ellos permitieron toda la entrada. Eso comenzó ahí, en 1996. Okay. Todos se arrodillaron cuando ahí mismo dijo él, en un momento determinado, que no se permitía, para apacar la revolución, que se podía armar la protesta. Eso le iba a costar al Estado 30 millones de pesos. ¿Usted acuerda? Leonel Fernández. Bueno, pero eso es lo de pagar por no matar. Así, algo así. Eso es lo del PM, etcétera. Sí, en fin. Sí, exacto, el PM. Entonces, coludiéndome a mí, para que tú sepas lo que han hecho estos políticos. En un momento determinado, creo que en el tercer periodo, en el segundo periodo de Leonel, estaba muy en baja. Y había mucha protesta en el país. Él se inventó un viaje a Haití y le dijeron que no fuera. Pero él habló con un dirigente haitiano, Evans, le voy a dar el apellido, para que hiciera una protesta, para simular un ataque a él, para matarlo. Y el ataque se iba a dar de verdad. Y el escándalo, ¿tú te acuerdas de eso? Vamos por parte, general, porque ahí Pérez. Vamos, Pérez. Usted me está diciendo que ese relato que se sabía tras bastidores de que en efecto a Leonel se le trató de aniquilar físicamente, que tuvo que salir por atrás y todo eso. Usted está diciendo que realmente eso fue una farsa, fue orquestada montada por el mismo Leonel, que le pagó a un elemento de apellido Evans, según dice usted, en Haití, para que eso se fingiera. Perfecto. Pero como usted dice luego, o inmediatamente luego de eso, que en verdad lo iban a aniquilar. Ahí me perdí, no entiendo. ¿Tú sabes por qué? Es un relato contradictorio. Pues no, porque son turbamultas. Turbamulta pagada. Y a veces tú pierdes el control. Y la cosa se enardeció tanto en un momento determinado. Pero yo tengo el dato, pues yo tengo gente en ahí. Bueno, pero ya vamos a decirlo. Ya yo había ocultado esto, pero lo voy a decir. Ahí murió gente. Sí, mucha. Que eso fue lo que Leonel no dijo. Sí. Es como que eso fue lo que él solamente dijo. Intentaron aniquilarme. Él reveló eso. Yo lo sabía porque, caramba, gente que estuvo ahí me lo contó. Pero ahí murió mucha gente. Sí, yo quiero que me desmienta. Pero usted dice que se le salió el asunto de control de la mano. Entonces lo iban a hacer de verdad. No, así, efectivamente. Porque tú estás hablando con una gente que tiene un ego demasiado grande, que son los haitianos, que se creen dueños de este país. Y entonces este hombre coge para allá y también le construye una universidad. Yo te pregunto, y le pregunto al pueblo dominicano, ¿cuántos estudiantes se han graduado en la universidad Juan Bosch, que ahora no se llama Juan Bosch? En 10 días le cambiaron el nombre. Henry Christopher se llama. Te voy a dar ese dato. Sí, el emperador. No hay un solo estudiante rodado. 50 millones de dólares le costó a la República Dominicana. Ahí está metido Mícalo Bermúdez, ahí está metido Víctor de la Rúa, Félix Bautista, José Ramón Brea. Estoy hablando con nombre. Entonces, esto no puede seguir así. Estos políticos tienen sus amos y vendieron este país al diablo. Su alma la vendieron. Pero ¿cómo es posible que se pongan de acuerdo para dejar entrar a República Dominicana lo que nadie quiere en el resto del mundo? Me parece contradictorio de cara a la condición del ser humano, que cuando ve que hay un elemento que es rechazado, él tampoco lo quiere. Pero lo que usted está diciendo va incluso en contra de la lógica más elemental de un individuo. Yo no voy a permitir que aquí me entre lo que todo el mundo está rechazando, pero explíqueme bien eso. Yo te tengo ahí dos audios que te envié de un capitán de Dajabón. Yo quisiera que, si tú me permites, que tú pongas esos dos audios para que el pueblo dominicano, me lo mandaron a mí, oye, diciéndome a mí, mencionando mi nombre, para que yo hiciera conocer al pueblo dominicano lo que está pasando. de las guaguas que vienen entrando al país. Todas esas guaguas tienen que pasar a Neuri, Santos, tienen que pasar 4 puestos. Y sin embargo, todas estas guaguas, todos estos turnos que hacen, vienen dirigidos, vienen con carta de ruta, ningún guardia, ningún capitán, ningún mayor se atreva a desmontar los haitianos. Pero, ok, una general, ¿tiene alguna característica psicológica el empresario? Cuando digo empresario, no me refiero a uno, sino los empresarios, el grupo de empresarios que según usted hizo este acuerdo de fusión de la isla. ¿Tiene alguna característica psicológica que se repita de individuo en ese grupo? Yo te voy a decir esto. Usted habló de unas familias ahí. No, yo te lo digo. Ahora, yo te pregunto a ti, a Neuri. Es lo mismo venderle a 10 millones de habitantes de este lado del este que venderle a 14 más, que son 24. ¿Cuántas patanas se paran allá? Tú sabes... General, oye, yo, ok, pero no por usted. Si a mí un rico me explica eso, yo le digo... Ok, son 24 millones, pero de esos 24 millones hay 14 que están en la extrema pobreza. De esos 24 millones hay 14 millones que no van a ser, muchos de ellos, absorbidos por el mercado laboral, lo cual significa, hijo mío, al empresario, que muchos van a quedar sin empleo y que van a delinquir y que los que no delincan se van a convertir en un elemento perturbador de la normalidad del dominicano. En pocas palabras, o en pocas palabras, tu negocio a mediano plazo se irá a pique porque las condiciones sociales que tú necesitas para que se dé van a desaparecer, y van a desaparecer porque tú estás introduciendo un elemento que no está, digamos, no está culturizado, sería la palabra general. No sé cuál es el tema. O sea que si me están hablando a mí de que hay que hacer una fusión porque la isla en su totalidad será económicamente más próspera, yo les diría, bueno, será próspera. Para ellos. Pero es que en general, es que incluso para ellos, el negocio en el tiempo no se va a sostener, porque el marco social necesario, que tiene que tener un elemento jurídico, tiene que tener un elemento de armonía y paz social, no se va a dar. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a echar a perder todo. Entonces, la pregunta mía que yo te puedo hacer, y perdona que pase a entrevistador ahora. ¿Se había visto antes lo que está ocurriendo en nuestro país? Con una comandante del Comando Sur venir aquí, con todo lo que hay, y entonces condenar a una compañía que ha cometido abuso, y ha robado tierra en este país. Pero que la gente no sabe que la familia Fajul no es dominicana. ¿Cómo? La familia Fajul no es dominicana, es cubana. Pues sí, pero... Es cubana la familia Fajul. Pero ¿por qué las sanciones de azúcar? Porque ese azúcar, esos acreedores han aprobado aquí 3 intervenciones norteamericanas. 1907, 1916 y 1965. Y ha matado 3 presidentes aquí en el país. 3 presidentes, Mon, 1, Lili y Trujillo. Y cuidado, que yo no lo dudo, a García Godoy. Oye, porque yo sabía... Se dice que lo envenenaron. Que lo envenenaron. Entonces, yo le pregunto al pueblo dominicano, que porque tenemos que tener conciencia y prepararnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Están preparados los políticos de este país para hacer y admitir esa fusión? Yo creo que no tienen ni siquiera... Cuando usted dice que están preparados para admitirla, usted se refiere de decirle al pueblo, miren... esto está fusionado, o usted se refiere a un pacto, un acuerdo que ellos hicieron, cuyas consecuencias ellos mismos no podrán calibrar. No lo tienen calibrado, no saben qué hacer. Y le explotado, lamentablemente, esto, le explotó, ¿sabe quién? Abinader, un hombre que no soy yo, lo dice Macarrulla, que tiene que ver con esta fusión, esa ala. Entonces yo le pregunto, ¿qué le dijo él? Incapaces, infuncionales. Entonces el presidente está preparado para esto, para asumir eso. Yo creo que no. Inclusive yo estoy diciendo que esa visita de esa generala de 4 estrellas, que dicho sea de paso, no es un manguito, peleó en Irak y peleó también esa mujer en Afganistán, como el piloto de helicóptero de Black Hawk. Entonces yo quiero decirle al pueblo dominicano que esa fusión lo venía yo diciendo quizás 3 años y no me entendieron. Y ahora yo lo confirmo más, porque ¿quién aprohíbe esa banda allá arriba, en Haití? Esas municiones no fue un solo viaje. Yo quiero que el ejército, la Fuerza Armada, le diga a este pueblo qué era, cómo era que esas municiones, 21.161, entraron. 5 viajes para allá, porque no fue uno. General, ¿cómo usted se ganó la etiqueta de ser el hombre más peligroso de República Dominicana? Haciendo un vuelo y demandando por la sentencia y la corrupción que tenía. Bueno, pero antes del vuelo al Palacio que usted hizo en el gobierno de Danilo, ya usted estaba sindicado por los organismos de inteligencia de República Dominicana el hombre más peligroso. ¿Cómo usted se ganó eso? ¿Qué usted hizo que hizo que los organismos de inteligencia y el aparato militar lo denominara como el hombre más peligroso de República Dominicana? ¿Tú sabes por qué? Porque yo le digo la cosa al pueblo comunal. Nadie se atreve a decir, ningún político de este país se atreve a decir la verdad de que nosotros hemos dicho. Bueno, general, eso es una parte. Yo debería considerar que algo, o sea, alguna acción usted hizo que... Mira, Anel, te voy a contestar en un lenguaje del burro. Los organismos de seguridad del Estado dominicano no son pendejos. Y lo quiero decir aquí adelante, ellos saben cómo piensa cada oficial. Ellos saben, por eso me sacaron a mí de este país 3 años y 2 meses para Taiwán. Por eso me sacaron al Estado Mayor primero en Taiwán. Y después que regresé, duré 5 meses y me mandaron para Corea del Sur. Porque lo que quieren es gente adosada, que se bajen los pantalones a todos los tobillos y se doblen la cerda y en la mano derecha tengan un aceite. Yo no soy eso. Yo no soy adosado. Ellos son adosados. Ellos han vendido esta patria. Y por eso tengo un movimiento que se llama Ahora sí basta ya. Y tengo otro movimiento que estamos creando. ¿Sabes cómo se llama ese movimiento? País Nuevo. Porque aquí va a venir lo del 37. ¿Ustedes dudan eso? Dicen que aquí no quedan hombres ya. No, aquí hay muchos hombres. Muchos hombres están listos para defender la patria. Pero lo primero que tenemos que salir de todo esto, empresario, de todo. ¿Hubiese manejado Leonel Fernández o Danilo Medina la actual crisis migratoria de otra manera en la cual el país hubiese quedado un poco mejor parado y sin comprometer, según dice usted, hasta el nivel que hemos visto ahora, lo que queda del país? Sí. ¿Sabe por qué? ¿Lo hubiesen hecho mejor? No. Son pusilánimes. Son cobardes. Vamos a decirlo como son en su nombre. ¿Quiénes son? Traen mucho polvo en los hombros. Y cuando vieron las viandas, vieron el vino y vieron los quesos, eso lo dijo Lenin, se olvidaron de todo. Inclusive él se viajó a Dubái. ¿Quiénes fueron ahí? Las hijas de los ricos, las mujeres de los ricos se las llevaron y se las tiraron todo, igual que Boyer, igual que Lili. Boyer entró aquí, le entregamos la llave a Boyer, hicimos una fiesta y le hicimos un tedeo. Y en esa fiesta, en ese tedeo, juntaron a todas las mujeres de los ricos de ese entonces. Estoy hablando 1821. Estas, 8 mujeres de los ricos. Yo las quiero ver en mi habitación. Y ninguno dijo nada. Por eso no lo registran en ningún libro en el país. No cambiaron el texto. ¿Y en el 44 cómo salen entonces? ¿Cómo salen quién? Los haitianos, ¿cómo salen en el 44? No, en el 44 le dimos un gol. 1844, ¿cómo salen? Sí, ya que usted me está diciendo que cuando ellos entraron aquí fueron bien recibidos por la clase alta, por la plutocracia dominicana o hispana, por así, o española más bien. ¿Cómo salen en el 44? A plomazo limpio. ¿Quién lo sacó en el 44? Pedro Santana, el primer presidente de la República. El que tenía... Tomás Bobadilla. No. La Junta Central Gubernativa. La Junta Gubernativa. Ajá. La crearon primero antes de eso. Y los muchachos que hicieron este país, Duarte, Mella y Sánchez, le dieron un golpe de Estado y ellos le dieron un contragolpe en julio, el día 13, 30 días después. La historia hay que conocerla. Y de ahí, de ese contragolpe, viene toda la cáfila gobernando este país. Hasta ahora. General, ¿tiene Haití realmente una base histórica sólida para justificar que estos 48,000 kilómetros cuadrados les pertenecen a ellos. Ellos tienen una base histórica sólida que sea irrefutable. Vamos a decirla, yo te la voy a decir históricamente. Vamos a ver. Era una colonia francesa dividida. Hicimos varios tratados. Ryswick el primero. Hasta Basilea. Aranjuez. Aranjuez, todo eso, 4. Nimea fue el primero. Entonces, decidieron la suerte de aquí, en España, en Suiza, en Bélgica. Esos tratados fueron ahí. Ahora, ¿qué pasó? Vino la revolución de los haitianos. 1801, 1804. Hasta ahí vamos bien. Sacaron a tiro limpio a todos los blancos y los hicieron en pica. Le cortaron la cabeza. Y algunos de ellos, Ferrán, entró aquí. Huyendo salieron. Inclusive Pedro y su hermano Ramón salieron de Hincha, que vivían en Hincha. Pedro Santana. Pedro Santana. Y se fueron para el este. Y formaron una sociedad ahí, todos los ricos. Porque era una sociedad de ateros, de ricos, poderosos. El cuero, la miel, todo. Negocio. Ellos dominaron. Por eso pusieron a quién? A Pedro Santana como primer presidente del país. Y después le dieron un golpe de Estado y lo cogieron preso y lo montaron y lo iban a sacar del país. Entonces, cuando pusieron eso, viene otro paso más que el dominicano no sabe. 1821, José Núñez de Cáceres hace la independencia efímera y se cae. Viene Boyer y se plantó aquí. Hizo las reformas más grandes, más bonitas que tuvo el país. Le quitó la tierra a los ricos, oigan, y agarró a la iglesia católica y quitó todos los bienes. Pero también le pidió a Francia que le diera la independencia. Y Francia le dice, te vamos a dar la independencia. De esta parte de la isla. De esta parte de la isla, si tú pagas la indemnización de los daños, de la quemación, tierra arrasada, de todas las fincas haitianas. Y dijo él, ok, 60,000 francos. Y vino aquí esta parte, dijo, hay que pagarla toda la isla. Y los ricos de aquí, de la zona colonial que vivía, la ciudad amurallada, dijeron, pero nosotros nos quemamos, nosotros lo hicimos. Eso del traste, a crear la sociedad trinitaria el 16 de julio de 1838. Y ahí fue ese hecho político de que nosotros tenemos que pagar. No, pero nosotros no tenemos que pagar nada. Y ahí los muchachos se unieron, formaron la Trinitaria. Y en el 38 hasta el 34, 157 personas, 2 mujeres, Francisca Bono y María Trinidad Sánchez, fueron no al altar de la patria, sino a la puerta de la misericordia. Ahí se lanzó el trabucazo. Esa es la verdad histórica. Entonces los haitianos, que éramos haitianos todos en ese tiempo, dicen que esta tierra le pertenece. No, esta tierra la ganamos nosotros a fuego, tiros, muertos y sangre. O sea que usted está planteando que en efecto el derecho de República Dominicana o de nosotros los dominicanos a reclamar esta parte de la tierra nos lo ganamos a partir de 1844. Sí, señor. Se lo pregunto porque sería conveniente que nosotros tuviésemos una base histórica un poco más atrás en el tiempo. Por ejemplo, el Tratado de Aranjuez, que es mucho antes de 1844, y en ese tratado, que fue en el 1777, si no falla mi memoria. 1800. No, 1700, fue 1700, si tiene razón. 700 y pico. 777, si no me falla la memoria ahora. En ese tratado, España y Francia acordaron la división de la isla. Sí. Y la división de la isla, esa división nos favorece históricamente a nosotros. Sí. Entonces, así mismo me parece que sería bueno que nosotros nos fuéramos atrás en el tiempo al Tratado de Aranjuez, para decirle a ellos, mira, mijito, en el 77, Francia y España, que era lo que... Se pusieron de acuerdo. Exacto. Pero además, general, recuerde que aquí... Pero ¿qué historiador, perdón, dígame, ¿qué historiador o defensor de Luis Abinader y todo político ha salido a decir eso que tú estás diciendo? no se atreven, se quedan callados, porque los empresarios son los que mandan, trazan la línea y son los amos de los presidentes en este país, que se callados no hablen. Eso. ¿No le parece, digamos, raro que esas familias que usted menciona no sean propiamente dominicanas? Ninguna. Y que quizás por eso les es tan fácil ver las cosas simplemente en términos de negocios y no ver la parte cultural que se estaría sacrificando. Me explico. Como al final del día no son dominicanos y culturalmente hablando sienten más apego a la cultura europea como tal, entonces, ¿qué más da sacrificar esta mixtura de cultura que no propiamente es la misma de la cual emanamos nosotros? Pero yo quiero que la... O sea, la cultura dominicana, que propiamente, que sería la sacrificada, no tiene dolientes en ellos. Yo quiero agregarle dos cosas de eso que tú estás diciendo. ¿Dónde esa clase dominante que está proyectando tiene los cuartos? Que lo usurparon desde el 62 de Trujillo. Se los robaron, se lo entregaron. Toda la empresa. ¿Dónde están esos cuartos? No están aquí. Si se arma algo con haitianos aquí, ¿tú crees que esa familia se van a quedar aquí? Tienen apartamento en Miami, se van a mandar. Oye, hay que decirle las cosas como son. Se van a mandar, no van a estar aquí, no van a defender este país. Porque, como tú dices, son familia. Es más, hay algunos que han declarado fideicomiso sus bienes. Lo han sacado para afuera. Trujillo no sacó sus bienes del país. Se quedó aquí. Y Balaguer vino, cogió todo esos dinero robado de Trujillo y lo metió al Estado. En 14 días le dimos un golpe de Estado. Y vino un guardia y le dieron un guardia que le dio el golpe de Estado a Trujillo. Pedro Rodríguez Chavarría. Y en 48 horas él comenzó a repartir en la Gaceta Oficial, está todo esto. Y repartió y le dieron un golpe de Estado. Y vino un Consejo de Estado. Que vino un hombre que tenía 4 puestos de Trujillo. Fue abogado de Trujillo. Estoy hablando de Rafael Bonet. Y se repartieron esta vaina como en el tiempo de los curas y los godos. Que cuando las heces fiscales tengan un valor, los pobres nacerán sin ano. Gabriel García Márquez, página 165. Entonces yo te pregunto, después vino Bosch. Tú dices que nosotros le dimos un golpe de Estado a Bosch. De que por la vuelta a la condicionalidad. No fue por eso, ¿no? Fue que Bosch, ese insigne exceso hombre, no quiso dar los cuartos de Trujillo. Le dieron un golpe de Estado en 7 meses y trajeron de Israel un embajador, don Arri Cabral. Ay, qué bueno así, ¿no? De la misma clase. Oye el apellido, don Arri Cabral, lo mismo que tú estás diciendo, que no son dominicanos. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en el país. Y el dominicano hay que hablarles claro, los políticos, y ya estamos. Ya yo dejé de ser guardia. Yo no soy guardia, ni quiero ser guardia. Porque si fuera como guardia, cada rato me sacaban para afuera. Porque leía mi pensamiento. Algunos, los chimosos, los chivatos, los incobantes. Y me denunciaban cuando yo daba charla, que yo decía todo esto en historia. Entonces yo entiendo tus inquietudes. Y tú estás preocupado, yo me noto que tú estás preocupado por lo que yo te dije anteriormente, todo esto. Todo este desastre que hay en este país, que la juventud no tiene aspiraciones en este país, por lo político. ¿Cuánto cuesta un joven llevarlo desde la primaria, llevarlo hasta la universidad? ¿Tú sabes cuánto sale ahora? Y los jóvenes hoy están en teteo, pues no quieren estudiar, por todo te engañan. Ya lo dijo Barbecue, dijo que esa gente lo que están es en fumar juca y bailar dembow. Que se monte ahí él, que coja petelado para que vea. Así con todas las funciones que yo tengo. Así, locomotora. Hay que estar al frente de esto. Pero yo no me voy a mandar, que se manden ellos. Yo nunca me he mandado. Pero hay gente, guardias generales, que no pueden hablar. Que no pueden hablar porque han estado en todos los gobiernos. Yo no he estado y me han ofrecido que me vaya ahora. Embajadores, Leonel, Danilo, que vete para... Yo no me voy de mi país. Yo no me voy de aquí. Aquí le vamos a demostrar a ellos. General, ¿entiende usted que esto puede dar marcha atrás? ¿Es recuperable lo que se ha perdido? Si hubiera cojones, y perdonen la palabra, tenemos a un presidente con mierda, que ha permitido muchísimas vagabunderías, porque de parte del CONE no lo va a hacer. No, pero yo voy a decir algo, Percival, general. Si solo fuera la corrupción, pero estamos hablando ya de la existencia misma del país. Pero eso es lo importante, porque la misma existencia del país tiene corrupción. Está corruido el país. Digo la corrupción de Estado, la que no tiene que ver directamente con la migración. Pero tú le vas a pedir a ese Senado, tú le vas a pedir a esa Cámara de Diputados, vete a ver lo que son senadores y diputados, los hijos de los papi y mami. Tenemos un presidente que es hijo de papi y mami y la gente no lo quiere entender. Él no va a resolver nada. Es lo que está asustado ahora, porque la historia no lo va a resolver. Mira, hubo un hecho en la Restauración que nosotros tomamos al presidente Pepillo Salcedo y lo tomó nada más y nada menos que Luperón para que lo sacaran del país y lo llevó a caballo hasta la frontera, y allá lo encontraron Benito Monción, Pedro Antonio Pimentel y otro más, y lo querían fusilar, pero a Luperón lo respetaban porque era la primera espada y era guapo y andaba con Lili también, que todavía no era conocido. Y dámonos que lo vamos a fusilar a ese traidor. No lo van a fusilar. Y lo trajo de vuelta porque el presidente Hipólito no lo recibió haitiano. Y lo trajimos de vuelta otra vez a Santiago. Luperón sabía la dimensión de que si él fusilaba a ese hombre, en la historia le iba a caer ese muerto encima. Lo iba a eliminar. Luperón no lo fusiló, lo entregó. Y otra vez lo cogieron y se lo llevaron a Puerto Plata y lo fusilaron. Y él cogió una varita y se midió para medir su hoyo. Entregó su joya, se la entregó a Lili y lo fusilaron y lo enterraron a él. Pero con esa varita le dijo, dígale al presidente, que era Gaspar Polanco, analfabeto, que con esa misma varita lo van a medir a él. Pero Luperón no se quemó con el pueblo dominicano. Ahí está la historia y todavía se menciona a Luperón. La herencia haitiana hacia Luperón no cuestiona. Lo digo siendo yo abogado del diablo de aquel lado. Bueno, pero la restauración al final del día la llevó a cabo un individuo que era descendiente haitiano. ¿Quién? Luperón. Sí, también Lili es haitiano. Y también Bosch tenía familia haitiana, hermano. Pero también Trujillo tenía una abuela que era haitiana. Porque estamos coludidos, somos vecinos, no podemos negar. O no podemos negar que los haitianos tienen raza aquí. Y ahora más, con todo 65% de parturientas son haitianas. Que hemos permitido. Oye, no eres tú ni yo que hemos permitido eso. Son estos empresarios, son estos políticos que se vendieron. Porque si ellos no hubiesen hecho esos hechos y nosotros le hubiéramos puesto como Balaguer, le puso la mano. Yo dirijo la política exterior de este país, no ustedes los empresarios. Ese hombrecito de 5'3", que es yo, pero mira, fue el primer presidente que teniendo 17 años tiró el primer discurso contra la intervención norteamericana, Balaguer. Y después escribió un ensayo de vainas líricas. Léanlo para que ustedes vean quién era Balaguer. General, gracias por su participación en Impolíticamente Correcto. Un escenario muy sombrío el que usted plantea, pero uno nunca termina de perder la esperanza. Preparémonos. Lo único que yo le puedo decir al pueblo dominicano, que no hay fiesta navideña. Todo esto los políticos de este país haciendo desde su casa con arbolito bonito, un ensayo, felicidades al pueblo dominicano. ¿Felicidades de qué? ¿De qué ustedes han hecho? Hay muchachitos que nunca han visto un arbolito. Pobres dominicanos, niños que no tienen que comer el 25 de diciembre ahora. Suerte, general. Gracias. Gracias.